Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal siguió? Buenas noches. Bien, fíjense, ya mejor a puros tecitos. Ya estoy recuperando al 100%. Ah, vaya, gracias a Dios. Sí, pero ayer yo pensaba que no iba a poder. Realmente tenía un gran temor porque en la mañana estaba, pero cerradísima. Sí. ¿En serio? Té de quila, dije, qué bueno le queda. ¿El cuál? El té de quila. Ya sé por dónde va. A ver, termina la frase. Tequila, no lo probé, pero la otra vez voy a comprobar eso. No, dice, pero yo tampoco sé. ¿Y no lo vuelve a saber? No lo vuelvo a saber. Ok, bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo les fue el día de hoy? Fue bien, un poco movido, bastante ahí, en la rebusca. Eso me gusta mucho. Movido. Movidito. ¿Cómo van esos eventos? Pues bien, gracias a Dios, porque ya el sábado, bueno, ya estos dos fines de semana y en la semana hemos tenido eventos, bendito Dios. ¡Qué bárbara! Eso, sí, excelente. Ha sido fiel. Así es. Está con todo, Mayra. Está con todo, ya vi yo. Pura oración y ayuno. Ah, no, en ayuno no, porque hacen falta. Sí, yo caigo desmayada ahí con eso. Ah, vale. La fuerza. Buenas noches, Buenas Norma. Noches. Ok, bueno, pues vamos a retomar, ¿verdad? Primero que nada, creo que vamos a pasar lista, ¿verdad? Para que esté bien. Eso, siempre listo. Pero veo que casi no se han conectado. Quizás les vamos a dar. Están saliendo quizás de la otra clase que tienen. Ajá, eso estaba pensando. Vamos a ver cuántos hay, si no les vamos a dar espacio. Para que vean que no soy tan mala. Les la ley del cuarto. Chance. Sí, les vamos a dar la ley del cuarto, si no nos vamos, ¿verdad? Solo risa le da. Ah, mentira. Así hacía uno en la universidad, la ley del cuarto. Y a veces eran 13 minutos y ahí iba uno para afuera, esperando que se cumpliera. Bueno, les vamos a dar chance, pues en un ratito vamos a seguir con eso de la lista, ¿verdad? ¿Cómo le va, Norma, con sus clases de inglés? Bien, bien, ahí avanzando. Gracias a Dios. Ya terminando eso. Ya después, ¿no?, en inglés nos va a contestar ahí lo que le preguntemos. Oye, oh, sí, leo eso. Eso. Oye, güey. Ey, caí en su trampa, qué bárbaro. Bueno, pues vaya, ya no me hagan bullying, vaya, vamos a retomar aquí. Algo se aprende, Lince. Algo, sí, hoy aprendí que jueves, ¿verdad? Ok, bueno, nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto discutíamos la última vez? Que el buyer persona es bien, pero bien importante en el tema del marketing digital y que tenemos que aprender a construirlo sí o sí, ¿verdad? Entonces, ahí Mayra me mandó que de su negocio, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando un par de cositas y con eso pues yo voy a intentar que ustedes vean a través del ejemplo del negocio de ella cómo podríamos construirlo y para qué nos serviría. Entonces, habrán algunas cosas que sí las va a tener que pulir Mayra porque obviamente ella sabe más del tema, ¿verdad? Conoce mejor su segmento. Sin embargo, yo acá a fuerza de cosas generales y de lo que ella me comentó, pues he intentado pues avanzar, ¿verdad? Y que ella conozca, perdón, que todos conozcamos un poquito cómo se hace este ejemplo. Solo déjenme preparar esto, porque vengo de cerrar clases. Yo le voy a hacer la competencia a Norma. Piensa que solo ella va a otras clases. Va. No, yo le voy a competir. Ya, estamos conectados. Estamos conectados, pero yo estoy llegando antes, le estoy ganando. Por poco me da inglés. Sí. Por poco. Ana sabe que después de las 11 tiene otra clase, licenciada. Sí, ¿quién? ¿Norma? ¿O yo? No, usted. Ah, no, yo aquí amanezco también, dando clases. No, vieran que yo en mis inicios, bueno, yo jamás pensé dar clase, honestamente. Y de repente, pues, aquí me ha llevado la vida y la verdad es que lo disfruto bastante. Más que todo con grupos como ustedes, ma.
Bien, así, bien. Bien, pilas. Eso me llega. Sí, no, ya los tengo como favoritos de toda la historia. Yo como ando clase. Pero bueno. No le decía todo, Valencia. No, de no. Ninguna manera. De mira, ninguna por eso manera. Vamos a ir al cine un día. Va, eso. Vamos a irnos a excursión. Así a 2 metros de distancia, ¿verdad? Sí, cabal. Vaya. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio, con el ejemplo. El servicio de, vamos a ver si lo digo bien, Mayra, es de catering, así se dice. O catering. 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 Y yo en el otro lado, catering andaba diciendo, pero me miraban todo raro. Vaya abriéndome espacio, Norma, voy a ir a clases de inglés ahí con usted porque tengo que mejorar. Ya me está ganando usted. Vaya, entonces hablábamos que en el perfil, en el buyer persona, tenemos que entenderlo y delimitarlo a través de colocar su perfil, ¿verdad? Datos personales y profesionales. Entonces, hablaba con Mayra yo de que ella atiende a un mercado no solo de personas individuales, ¿verdad? Sino que también a empresas, que creo yo que es uno de los más fuertes que ella quizás pueda tener en este mundo de estos eventos. Pero a pesar de que ella atiende a una empresa, no quiere decir que ella va a tratar con la empresa, con la marca, con el logo de la empresa. Ella trata con una persona, ¿cierto? Con una persona que trabaja en una empresa para la que obviamente la están contratando para ese evento. Entonces, honestamente, yo a quien me voy a referir es a la persona. Yo a quien voy a intentar a convencer de que mi producto es mejor es a la persona. No es así que, cierto que usted va a tener que cumplir ciertos estándares que la empresa requiere, pero con quien usted va a negociar es con una persona. Y entonces ahí está la clave en el tema de los business to business, de los negocios que son con empresas. Y por el contrario, también si tiene, como en el caso de ella, clientes que son aparte, que no son empresas, pero que ella le puede tranquilamente organizar, no sé si me estoy metiendo de más, una boda, un cumpleaños, cosas así, entonces también, ¿verdad? Ahí aprovecha y mata, como quien dice, 2 pájaros de un tiro. Entonces, en los datos personales y profesionales de esta persona que vamos a llamar, de este buyer persona que vamos a llamar Lizeth Mejía, entonces vamos a determinar que es así, ¿verdad? Cargo que ella tiene en una empresa es que es gerente de marketing. Ella es graduada en mercadeo, está casada hace 1 año y tiene un hijo, ¿verdad? Es una mujer de familia, acá lo podemos ver. Esos son los primeros datos que revelamos. Luego vamos con los datos demográficos. Los datos demográficos hablábamos de la edad, los ingresos, a dónde vive, ¿verdad? Esas son cosas que nos van a ayudar muchísimo. Y lo revelamos de esta manera. Ella tiene 30 años, ¿verdad? Vive ya en una casa propia, puede que porque se la han heredado, porque ella ya está pagando la hipoteca de su casa. Tiene ingresos mensuales de $800 y vive en San Salvador, ¿verdad? En el Gran San Salvador. Y aquí podemos ser incluso más específicos y podemos decir en qué ciudad de San Salvador vive. Ya esa ya le va a tocar la tarea a Mayra, ¿verdad? Porque ella conoce mejor al cliente que yo. Los hábitos que Lizeth tiene, porque eso es bien importante, miren, que ustedes le vayan dando esa categoría de persona ya real, ¿verdad? Que no la vean tan ficticia, porque en la medida que ustedes vayan avanzando y digan, ah, yo voy a generar esta información, ¿será que a Lizeth le puede interesar eso? Y entonces se van a este buyer persona que han construido y ven si tiene que ver con alguno de los puntos que vamos a ir revelando. Entonces, los hábitos que tiene Lizeth son los siguientes. Trabaja de lunes a viernes en un banco como gerente de una sucursal, ¿verdad? Y eso quiere decir que tiene, en teoría, los fines de semana libre, en teoría. Disfruta de reuniones con familiares y amigos, es decir, que es de las personas que disfruta de su familia, pero que también le dedica un tiempo a las amistades y a sus familiares, pueden ser sus padres, sus primos, sus hermanos, etcétera. Y también otro de los hábitos que tiene es visitar centros comerciales y o supermercados para hacer sus compras semanales, ¿verdad? Toda una ama de casa que tiene que ir y cumplir el trabajo y luego la parte del hogar, ¿verdad?
Luego podemos decir que es una persona muy activa en el tema de las celebraciones de eventos con sus amigos o familiares. Es decir, es el clásico personaje de la oficina que se sabe los cumpleaños de todos, ¿verdad? Y está organizando la fiesta y dice, hey, ya va a cumplir año no sé quién, armemos un pastelito, vamos, armémosla, comemos, tal día. Entonces, es una persona así que le gusta muchísimo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, le gusta andar metido en temas de cumpleaños, de bodas, de fiestas, rosas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y en la parte de cuido, por la edad que tiene, muy probablemente que sea una persona que cuida su cuerpo, ¿verdad? Que asiste a gimnasios, que le gusta correr, por supuesto, como toda persona de 30 años o más, le gusta tener Netflix, ¿verdad? Ya a veces uno ya no mira las películas, no que las películas lo ven a uno, pero uno tiene la cuenta ahí activa y enciende y todo, ¿verdad? Y luego podemos decir de que invierte un par de horas en Instagram. Le gusta mucho esa red social, ¿verdad? Luego podemos decir que ella tiene ciertos retos. Por ejemplo, ella quisiera incrementar sus ingresos en un 30% en los próximos 2 años. Es decir, que ella tiene una visión ya clara de un proyecto de vida, ¿verdad? Porque quizás probablemente le interese tener otro hijo y entonces va a necesitar más ingresos. Y luego podemos hablar de que, o podemos decir de que ella quiere combinar, o un reto grande es poder combinar la estabilidad laboral y la estabilidad familiar. Todas aquellas que son madres ya entenderán que eso es un poco difícil, ¿verdad? Mantener las dos cosas a flote. Y por supuesto, ella también quiere seguir creciendo laboralmente. ¿Hasta dónde vamos? Esta es una super mujer la que les estoy comentando, ¿verdad? De todo hace. Y luego, ella tiene ciertas frustraciones. Por ejemplo, hay poco reconocimiento laboral. Es decir, muy probablemente ella hace todo lo que puede y no siente que se le está reconociendo, ¿verdad? Siente que está estancada profesionalmente y también de alguna manera siente que pasa poco tiempo con su familia. Entonces, uno de los objetivos que ella tiene es ser gerente general y de esa manera probablemente va a tener otro tipo de, digamos, ventajas. Ok, hasta el momento, como les digo, les estoy pintando una mujer de 30 años, que es una mujer, si bien es cierto que está casada, pero también es independiente, porque es una mujer de mundo, digámoslo así, que es muy, muy hogareña, muy allegada a sus familiares, a sus amigos, que tiene objetivos claros, ¿verdad? Toda una ejecutiva realmente, ¿verdad? Yo creo que Mayra tal vez se habrá topado con más de una persona así, no tan descrita, tan a cabalidad, pero con algunos de esos rasgos de los que yo he tratado de rescatar. ¿Sí? Sí, así es. Sí. Excelente. Entonces, aquí viene la magia del buyer persona. El marketing digital descansa mucho sobre el marketing de contenidos. Hemos venido manejando ese criterio desde hace algunos días acá, ¿verdad? El marketing de contenidos es la generación de diferentes contenidos que nos ayudan a generar un clic con las personas, ¿verdad? Entonces, recuerdan que también les había dicho que el núcleo de la estrategia del marketing digital es la persona, ¿verdad? Es el cliente. Entonces, nosotros tenemos que estudiarlo a profundidad. Recuerdan que en la segmentación de mercado nosotros teníamos algo bien generalizado, ¿verdad? Y también teníamos criterios de segmentación. Con el nacimiento y la puesta en práctica del buyer persona, no quiere decir que ustedes se van a olvidar del segmento de mercado. Es simplemente que yo voy a obtener datos más específicos de una persona en particular, de un cliente ideal, para yo poderme comunicar, ¿verdad? Esta persona representa o representaría como es la mayoría de mis clientes o algunos de los comportamientos que puedo encontrar en algunos de mis clientes. Y entonces, si les comento que el marketing digital hace mucho uso del marketing de contenidos, hay una regla que nosotros tenemos que tener presente, es esta misma. Ya se las había comentado, pero acá se las recuerdo. El objetivo siempre va a ser mantener la regla 80-20. El 80% de los contenidos que yo subo es para solventar alguna necesidad, algún problema que tiene el cliente. Y el 20% es de lo que yo vendo.
¿Cómo voy a administrar ese 20%? Pues lo puedo administrar a través de posts, a través de historias, a través de la publicidad, que obviamente, y dicho sea de paso, sí o sí tienen que tener un presupuesto publicitario, ¿verdad? Ahora bien, teniendo esto y dicho eso, los contenidos que yo le puedo ofrecer a Lizeth Mejía para tenerla enganchada y darle solución a algunos de sus necesidades, de acuerdo a su perfil, es lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, como yo veo que es bien activa, le puedo ofrecer algún blog, algún libro digital de cómo organizar fiestas de cumpleaños para niños, para adolescentes, para adultos, cuáles son las piñatas que están de tendencia o los, ¿cómo se llaman?, los motivos o el tema de una fiesta que está muy de moda. Yo puedo escribir acerca de eso, ¿verdad?, como información para que la gente vaya conociéndola. Digo, Mayra quizás me va a decir, pero chicas, si yo lo que quiero es venderle eso, ¿verdad?, no darle la clave. Entonces recuerdan que el día de ayer yo les decía de que no tenemos que dar toda la información, ¿verdad? Ahí en eso que usted va a escribir va a dar pinceladitas, ¿verdad? Y ahí mismo le puede decir usted en el blog post, si quieres saber más y te abruma un poco organizar esto, pues yo te puedo ayudar, acá está mi número, ¿verdad? Pero ya le dio usted una idea y a la vez, pues, está vendiendo. Luego podemos ofrecerle, por ejemplo, si ven, ella tiene un problema acá que se siente estancada profesionalmente y que tiene poco reconocimiento. Yo le puedo ofrecer en mi página web, en mi blog, por ejemplo, tips para crecer en el trabajo, ¿verdad? Para que el jefe reconozca o para impresionar al jefe. Puedo incorporar eso porque sé que es algo que muy probablemente ella esté sufriendo y voy a tocar fibras emocionales porque ella va a decir, wow, sí, esto me está pasando, es cierto, y puedo utilizarlo. Y no le estamos vendiendo nada, pero igual que Coca-Cola no vende nada, pero toca fibras emocionales, recuerden eso. También le puedo ofrecer algo otro contenido, como por ejemplo, cómo lograr el equilibrio entre la familia y el trabajo, que es otro tema que ella sufre un poco, ¿verdad? Porque pasa poco tiempo con la familia. Puedo escribir acerca de eso, puedo buscar contenido, algún video y lo puedo presentar también. O quizás cómo lograr la libertad financiera, ¿verdad? Que ella también anda buscando cómo aumentar sus ingresos y también cómo fomentar la amistad durante más tiempo, ya que la vemos que pasa mucho tiempo con las amigas. También podríamos hablar de dietas que funcionan o ejercicios al aire libre. Y bueno, en este punto ustedes quizás me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el catering? Nada. ¿Verdad que no tienen nada que ver esos temas? ¿O tienen algo que ver? Es conocer el cliente. Es conocerlo y ponernos del lado del cliente, ¿verdad? Y cumplir la regla del 80-20. Esa no la olviden. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a lanzar 10 posts en el mes o en la semana, acuérdense de esta relación 80-20, 80-20 o por lo menos 70-30, pero sí que la gente sepa que les están dando algo que antes nadie les estaba dando. Y entonces cuando también ya tenemos eso, pues nosotros, una de las redes que acá hemos descubierto que a ella le interesa o que ella utiliza e invierte 2 horas es Instagram. Y entonces nosotros podemos mantener presencia en esa red fuerte. Ya ven que Instagram es mucho de contenido visual y, por ejemplo, en el caso de Mayra, con los eventos podría cargar, qué sé yo, diferentes fotos, por ejemplo, evento en la empresa tal, de tal hora a tal hora, en la ubicación tal, tal vez grabar una historia con la que la contrató y preguntarle si está conforme, si le gustó, etcétera. Mantener, enviar fotos siempre de todos los eventos que usted haga, puede subirlo. Muy probablemente por ser el perfil de una persona trabajadora, quizás puede estar en esa red, si va a estar 2 horas, o bien está de 8 a 10 o de 9 a 11, ¿verdad? Y entonces en esa franja de 8 a 11, usted podría utilizar para subir contenido, ¿verdad? Que ella necesite ver, ¿verdad? Que le aliente a siempre usted estar en la mente de ella y a la hora que a ellos se les ocurra hacer un evento, usted estará ahí como primera opción, ¿verdad? Entonces, esta es una de las claves para lo que nos sirve el buyer persona. Ahora bien, me voy a la otra parte de la regla 80-20, que es el 20%. Entonces, al momento que yo voy a pautar publicidad en alguna red, en algún motor de búsqueda, yo tengo que tener en cuenta
por ejemplo, la ubicación, ¿verdad? Ella dice que es de San Salvador. Entonces, ahí yo puedo lanzar mi publicidad. Pero yo acá lo puse generalizado, pero a lo mejor Mayra sabrá que quizás es solo de la capital, es de Santa Tecla, quizás es de Nuevo Cuscatlán o de Antiguo Cuscatlán. Entonces, por ahí se andaría moviendo usted en el tema de la publicidad, ¿verdad? Obviamente utilizaría la red de Instagram, ¿verdad? Para poder potenciar, porque veo que es una red que ella utiliza bastante. También lo haría a través de Facebook, ¿verdad? Lo mantendría quizás en las dos redes, porque una persona de 30 años considero que también tiene Facebook, es así, pero tal vez no es tan fuerte. Ahora bien, otra cosa que nos dan los datos demográficos es que por la edad que ella tiene, por el tipo de vida que ella tiene, yo tengo que manejar un perfil o la manera de comunicarme con ella a través de los contenidos debe ser de una manera fresca, pero tampoco tan de niños de 18 años, ¿verdad? Porque son un poquito, ya ella ya es una mujer de hogar, ¿verdad? Tiene que ser un poco más seria. Entonces, y el servicio también lo amerita. Con esto no quiero decir que a lo mejor usted va a encontrar algo gracioso y que no lo va a compartir. Claro que sí, respetando, ¿verdad? Respetando algunas normas, ¿verdad? Respetando su negocio mismo, puede compartir algún contenido divertido. Pues en eso, ¿verdad? Es lo que ustedes se podrían basar para poder aprovechar esta información al máximo. Esta plantilla yo se la voy a compartir a ustedes. Creo que la voy a subir a la plataforma o se las mando directamente ahí al grupo de WhatsApp, porque no sé si voy a poder entrar el día de mañana a la plataforma. Pero si no, yo se las dejo en WhatsApp. Se las voy a dejar con este ejercicio y ya ustedes lo podrán manipular de acuerdo al sector en el que se encuentren y de acuerdo a su cliente ideal. Entonces, cuando yo resumo todo esto, cuando yo veo ya un panorama más claro de esta persona, de este cliente ideal, yo ya puedo empezar con mi ingeniería de contenidos y los puntos de contacto donde me voy a comunicar con ella, ¿verdad? Porque si yo no tuviese esto, quizá yo habría dicho, bueno, yo me voy a poner ahí en Facebook, ahí me voy a poner a tirar un montón de cosas porque ahí está toda la gente. Pero como no hice ninguno de estos estudios, quizás no tenga tanto éxito. Sí, quizás aparte, pues Facebook tiene menor visibilidad orgánica a lo que puede tener Instagram en este caso. Entonces es una red que no podemos dejar de lado. Y obviamente ya voy a tener como una idea de qué contenidos y me puedo empezar a crear y luego empezar a planificar y luego empezar a bombardear, ¿verdad? Entonces para eso nos sirve. Obviamente también nos sirve para conocer a profundidad sus necesidades y cómo mi servicio le va a solventar, ¿verdad? A través de buenos eventos que yo le pueda ofrecer, ella también puede impresionar a sus jefes y de esa manera obtener un mejor reconocimiento laboral. Así que de eso se trata el buyer persona, de acuerdo al sector que ustedes lo hagan, sufre modificaciones, ¿verdad? En algunos elementos y otros, pues, de acuerdo a la edad del buyer persona, los comparte. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Adelante, Ricardo. Gracias. Entiendo lo que es el buyer persona ya, ¿verdad? Con este ejercicio me queda mucho más claro, ¿verdad? Conocerla, que nos sirve para conocer las necesidades de un cliente futuro, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué me determina a mí? ¿Cómo escoger yo el buyer persona? Muy bien, muy buena pregunta. Excelente, la esperaba. Bueno, para llegar, usted me imagino que me pregunta para llegar a esta información, para construirla de esa manera. Correcto, es decir, ¿en qué me puedo basar yo para decir, voy a pensar en este determinado cliente de este rango de edad, o mejor pienso en este, ¿verdad? Y se me van a hacer un montón de bolas, ¿verdad? Pensando en quién puedo decir que es mi cliente ideal. Correcto. Primero vamos a partir de nuestro segmento de mercado, de nuestro público objetivo, de ese gran rango, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo tengo que, las personas a nosotros nos dejan muchos datos, ¿verdad? De muchas maneras. Lo que pasa es que a veces no prestamos la atención requerida, pero una vez que sabemos que tenemos que construir esto, tenemos que pensar ya de forma diferente.
Ejemplo, en el caso suyo de la pupusería, por ejemplo, usted tranquilamente puede un día observar, primero que nada, observación, ¿verdad? Usted se sienta en una mesa y empieza a ver qué tipo de gente está llegando. Uno con la observación puede determinar rangos de edades. Bueno, aquí vienen, por ejemplo, dice usted, parejas o familias y los que pagan, que son los papás o el papá, vienen por ahí, andarán como por los 30, 30, 45. Entonces ya se va creando usted un rango de edad que encaja en su segmento de mercado, ¿verdad? Mediante la observación. Y usted puede ver ahí, bueno, me visitan más personas en familia que personas solas o personas con amigos. Entonces ya se va haciendo un rango de edad. Si a usted le visitan más, digamos, familias, su buyer persona, su cliente ideal, no va a ser el caballero, va a ser la mujer, va a ser la esposa, porque al final de cuentas, ella es la que dice de ir a comer pupusas ahí, no es el esposo, no nos engañemos, ella es la que manda. Entonces, ella va a ser a quien usted va a tratar de persuadir a que siga llegando. Ahora bien, usted calcula su edad. Le estoy diciendo desde el punto de vista de observación, desde ese sistema de investigación. Y bueno, usted puede decir, bueno, yo le calculo que tiene como unos entre 30 y 40 años, por ejemplo. Y le pone usted 35, ¿verdad? Nos vamos a la Salomónica, 35 años de edad. ¿Dónde vive? Esa no la puede estudiar a partir de la observación. Va a necesitar más datos y ya le voy a decir cómo los va a sacar. Entonces, a partir de la observación, usted puede decir, bueno, 35 años, muy probablemente casada. Probablemente vivan alquilando una casa, probablemente. Luego puede obviar ahorita el tema de la ubicación porque no lo sabe a profundidad, pero podría comenzar diciendo que vive en el lugar donde está la pupusería, en la periferia, ¿verdad? En los lugares cercanos. No sé, si la tiene en Santa Tecla, en el centro, yo pondría el centro de Santa Tecla, ¿verdad? Para empezar. Luego, como ama de casa, pues podría tener sus hábitos de, no sé, ser ama de casa como tal, ¿verdad? Cuidar a los niños, llevarlos a la escuela, hacer las tareas con ellos, hacer las cosas del hogar, etcétera. Tendrá sus amigas, a lo mejor si va al gimnasio, ¿qué más? Hasta ahí la dejamos, porque lo demás necesitamos más información. Ahora, la información más delimitada yo la puedo sacar a través de una encuesta no intrusiva, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede pasarle a una familia que esté muy feliz y todo, le puede decir, lo molesto con una encuesta, ¿sí? Un papelito así, chiquito, en el cual puede hacer preguntas que le puedan servir, por ejemplo, dónde vive, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienen? Puede preguntarle si trabaja o si solo es ama de casa. Puede preguntarle si va al gimnasio, si no va al gimnasio, si prefiere ver series en algún coso esto de streaming o prefiere ver la televisión. Y luego usted va sacando información. Entonces, el resto de información, como incrementar sus ingresos a un X cantidad por ciento, tal vez no lo podría tener porque el perfil de esta persona no es un perfil de una persona de negocios, por ejemplo. No quiero excluir de que alguien que es ama de casa no pueda tener esa aspiración a incrementar sus ingresos, pero por lo general sus retos son otros, ¿verdad? Por ser ama de casa, quizás lograr que sus hijos terminen la escuela, lograr que su hijo pueda hacer la tarea, combinar la estabilidad laboral, eso sí, la estabilidad en casa, perdón. Tal vez tendrá frustraciones como que nunca logró estudiar, ¿verdad? Como que, o sacar una carrera, más bien dicho, pero eso no quiere decir de que no pueda ser exitosa, ¿verdad? Y su objetivo, muy probablemente, si es una ama de casa, pues, será que sus hijos puedan tener todo lo que ella no tuvo. Por lo general, una madre dice eso, ¿sí? Que ellos quieren de que sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron, ¿verdad? Entonces, estos temas de retos, frustraciones y objetivos, es bien difícil que usted lo saque en una encuesta porque son temas demasiado privados, pero usted sí puede hacer una pequeña investigación de cuál es el perfil de una ama de casa en general en El Salvador, ¿verdad? Y por lo general se repite. Y ahí saca el resto de los temas. Y ahora, cuando usted ya tenga todo eso armado, entonces puede empezar con los contenidos, ¿verdad?
por ejemplo, de una ama de casa, usted podría decir de que, qué sé yo, ah, cómo cuidar tus plantas, por ejemplo, que son temas que a ella le interesan, cómo lograr que, no sé, en internet hay tantas cosas, pero cómo lograr una limpieza perfecta de tu baño o de tu cocina. Entonces, ¿qué son temas que les van ayudando? O, por ejemplo, podría decir, ¿cómo se hace una pupusa casera? Y eso no quiere decir que no va a hacerla llegar a su restaurante a comer pupusa, es simplemente un tema para platicar, ¿verdad? No va a dar su receta mágica ahí, sino que simplemente le va a contar, bueno, si usted tiene esto, o que cuántos tipos de pupusas hay en El Salvador, ¿verdad? ¿Qué de papelillo, qué de pollo, qué de camarón, qué de pulpo? Si nos descuidamos hasta de perritos, van a ser un día. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que yo le puedo compartir. Le doy un contenido que no sabía, la entretengo, ¿verdad? Y entonces, cuando ella ya le diga, ay, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos este fin de semana? Le va a decir al esposo, no, pues es que vamos a comer pupusas a tal lugar. Y no va a ser porque usted le esté diciendo a cada rato, venga acá, sino que usted está ahí presente con los contenidos que ella está leyendo y está en su mente. Entonces, cuando surge la necesidad, ya usted está posicionado y entonces va a decir, no, ¿sabes qué? Ahí, aparte las pupusas son súper ricas y baratas y el ambiente es súper bueno. Entonces, todos esos elementos en los que hay que ir trabajando. Pero para construir el buyer persona, esa es la ruta en el caso de las amas de casa, ¿verdad? Obviamente, de acuerdo al sector, al rubro del que es la empresa, uno va investigando otros temas más que otros, ¿verdad? Eso sí, va por ahí, no sé si le sirvió ahí la información. No, sí, me quedó claro bastante. Uh-huh. Aunque digamos ahora en la situación, para hacer un tipo de encuesta hay que ver de qué forma contacto hacer las preguntas, ¿verdad? Porque uh-huh. No quiero ahora vagar. Y otro sí. Tipo de información creería yo que la puedo sacar y generarme una base de datos cuando nosotros recibimos domicilios, ¿verdad? Como sabemos, mire, para dónde, entonces ya sabemos por lo menos qué sector es el que se maneja o se mueve más, pero de dónde nos piden más. Exacto. Y sabe que también, qué bueno que menciona eso, porque a través de eso, de los domicilios que usted hace, una vez entrega el producto, usted puede mandarle un formulario con una encuesta y ahí puede sacar más información, ¿verdad? ¿Cómo lo trataron? O sea, aborda los temas, obviamente, del servicio y del producto, pero también puede sacar datos demográficos, ¿verdad? De dónde es, la edad, el rango de edad que tiene. Tal vez no ponga así a qué edad tiene, ¿verdad? Porque es como, puchica, es bien intrusivo eso. Pero si usted puede poner, está entre el rango de edad de 30 a 40 años o de 30 a 35, de 40 a 45, así, ¿verdad? De 5 en 5, ya la gente ahí dice, bueno, no estoy diciendo si tengo cabalos 45 o 41, entonces ya no siente tan, tan intrusivo, pero de esa manera, o sea, ahora realmente hay bastantes formas de cómo sacar información. Otra que le voy a dar y que es muy buenísima, es que usted se siente a platicar con los clientes. No sé si alguna vez lo he hecho. Sí, no, yo le veo el perfil que lo logra. Entonces, de hecho, hace poco, solo para compartir, llegó un cliente. Lastimosamente vamos a tener la oportunidad porque yo soy de San Miguel, vivo en San Miguel, okay. Entonces para poderles compartir, ¿verdad? Y que las disfruten. En algún momento se dará, pero hace poco me pasó una experiencia. Vamos a San Miguel. Un cliente no. Vamos. Aquí al calorcito de Oriente. No le gustaban las pupusas de arroz. Nosotros tenemos de las dos variedades, de maíz y de arroz. Sucede que no le gustaban porque a todas las partes que le habían llevado, que casi a la fuerza, que te invitamos, que él me contó, ¿verdad? Como le dice, hay que platicar y yo con todo el mundo platico, ¿verdad? Aunque no quieran platicar, las hago platicar. Eso, excelente, se le nota. Sí, entonces, no sé, ¿verdad? Tal vez en algún momento puedo caer mal, ¿verdad? Pero como no, te dice, yo lo hago a veces para entretener, ¿verdad? Porque a veces nos podemos tardar un poco más de tiempo y por ahí, pues, entretenemos un poco. Entonces sucede que con esta persona, yo le dije, que no había probado pupusas buenas de arroz. No, me dijo que no y que no creía que habían. Aquí está, llévesela. Y me dice, a la semana siguiente, bueno, creo que a los 2 días, mi esposa toma el llamado y era él, va. Vi el número del teléfono, vi el apellido, y pidió de arroz. Y le dije yo,
le grité, va, le gustaron, va, le dije yo. Dije que solo se puso a reír, así que ahora, pues, ahí estaba, metiéndole, vendiéndole la idea, y al final, pues, se logró el objetivo. Pues. Excelente, excelente experiencia. Imagínense qué rica esa experiencia que logró convencer al cliente. No, sí, yo sé que lo pongo a vender una piedra y la vende, yo ya lo vi así. Es buenísimo, ya lo vi. Pero esa es una manera que usted puede sacar mucha información. Siéntese a platicar con un cliente, invítelo a un café, mire, le voy a dar este café de cortesía. Y ahí, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? Y ya le pregunta todo lo que usted necesita saber. Claro, no va a notar ahí en el momento, ¿verdad? Pero no, yo quisiera hablar con todos los clientes, pero no puedo porque no, mi mamá me regaña. Lo regaña la mamá. Ok, pero bueno, usted dígale que estaré ahí y que ni modo toca. Pero esa es una manera que usted puede obtener la información, ¿verdad? Siempre y poco a poco ustedes van a ir dominando esto. Y entonces cada vez que usted vaya a generar un contenido, va a decir así, ¿y esto será que realmente será importante para esta persona? ¿Verdad? Para Lizeth Mejía, ¿será que será importante saber si, cuál es la mejor pupusa, si la de arroz o la de queso? Y bueno, la verdad es que todos nos debatimos, o team queso, perdón, o team maíz o team arroz, ¿verdad? Y entonces ahí usted puede escribir o puede hacer un video, puede grabar una historia, puede contar esa historia que nos acaba de contar a nosotros, y eso generaría muchísima empatía con otras personas que a lo mejor no han probado, ¿verdad? Bueno, les voy, a la orden, les voy a compartir esta plantilla para que les quede allá a ustedes, ¿verdad? Como una guía que la puedan llenar cuando lo necesiten, cuando estén listos para hacerlo. Mi consejo personal es que lo hagan, ¿verdad? Que no lo vean como algo que, ay, ¿para qué si yo ya sé esas cosas? Siempre es bueno tenerlo, bueno, ahí no puedo decir en papel, pero sí escrito en algún lado, porque a la hora que nosotros llevamos a la realidad ya nuestra estrategia, pues vamos y consultamos ahí, ¿verdad? Así es que, bueno, ese era uno de los ejercicios que les quería contar, que les quería compartir, y vamos a otra cosa mariposa, como por ejemplo, a pasar lista. La asistencia. Exacto, la asistencia. Vamos a ver, acá estamos. Ok. Vamos a ver. Norma Patricia. ¿No vino? Presente. No. No, no está. Ok. Glenda Natalie. Ella sí no está. Jacobo Isaías. Presente. Muy bien. Mayra Gabriela. Presente. Andrea Ivón. Presente. Ah, muy bien. Kimberly Alejandra, perdón. Aquí presente. Ok. Gabriela Alejandra. Presente. Josué Alexander. Presente. Mayra Lizeth. Presente. Y Ricardo Antonio. Presente. No vino tampoco. No ha venido. Bien, sigamos pues, ahí está, bueno, ahí tenemos el buyer, ¿verdad? Ya lo construimos, ya sabemos de qué se trata y para qué nos puede servir. Ahora vamos a hablar de la evolución de las 4 P's, y la evolución de las 4 P's o de la mezcla de marketing son las 4 C's del marketing, y es una mezcla que se centra en el cliente, ¿verdad? Como ya les adelantaba yo, el cliente acá es todo en el marketing digital, es el centro de la estrategia, y por eso es que las 4C o las 4P's originales y su evolución han generado esta mutación, podemos llamarlo de esa manera, o este cambio de enfoque de cómo lo veníamos viendo con antelación. Bueno, pues el modelo 4C fue propuesto allá por 1993, ¿verdad? Por un señor llamado Robert Lauterborn, y él intentó adaptar lo más posible el modelo original de las 4 P's de Jerome McCarthy, y la idea era pues hacer cambios que se adaptaran a la nueva realidad del marketing, obviamente sin dejar de lado la esencia. Para aquel tiempo, en 1993, ya casi vamos a tener 20 años, ¿verdad? No era tan, digamos, tal vez sí era relevante, pero no era tan utilizado, o sea, no se había tomado tan en serio el tema de las 4 C's,
porque todavía estábamos viviendo el otro enfoque, ¿verdad? El enfoque en el producto, el enfoque sí al marketing convencional, a la publicidad, etcétera, pero el cliente siempre pasaba a un segundo plano. Entonces, con el avance de la tecnología, con el avance de, por ejemplo, las redes sociales y todo lo que hemos ido descubriendo en el marketing digital, ya era bien difícil mantener el enfoque al producto porque el cliente mismo, los consumidores empezaron a dar cuenta o nos empezamos a dar cuenta que tenemos un gran poder, ¿verdad? Que es el acceso a la información y por lo tanto muchas cosas empezaron a cambiar. Las cuatro C's obviamente se centran en el cliente, en la comunicación, en la conveniencia y en el costo, ¿verdad? Por ejemplo, acá pueden ver en esta gráfica que tenemos el producto, precio, plaza y promoción, que son las básicas, ¿verdad? Las cuatro P's básicas, pero que con la era digital el producto como estrella o como protagonista de la estrategia ha pasado a ser el cliente, ¿verdad? El precio ya no es solo el valor monetario, sino que ahora hay muchas cosas que cubrir, no solamente el precio del producto como tal, sino que hay un costo que ya lo vamos a ver, o hay varios costos que uno cubre sin darse cuenta muchas veces. La plaza pues pasó a ser conveniencia, ¿verdad? No solamente el lugar físico, sino que ahora abarca el espectro digital. Y la promoción entró a una etapa de comunicación, de una bidireccionalidad. Y entonces cuando hablamos del consumidor, pues lo que hemos venido diciendo lo refuerza la teoría que hemos venido viendo, que hay que estudiarlo, ¿verdad?, a profundidad y comprender sus necesidades con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único, un producto que realmente pueda resolver alguna necesidad, alguna situación que él adolezca, y en ese sentido pues tenemos que conocerlo a profundidad. Por eso es que está el tema del buyer person, por eso es que conocemos diferentes perfiles de consumidor digital, en función de que nosotros lo que queremos es mantenerlos contentos y que tengan una experiencia muy agradable con nosotros. Por ejemplo, en el costo de un producto, ¿verdad?, ya no involucra solamente el precio como tal de un producto, sino que también tiene que ver las ventajas que una marca le proporciona respecto de otra. Cuando hablamos de esto, pues claramente estamos hablando de los valores agregados, ¿verdad?, que nosotros podemos ofrecer de un producto. Que si, por ejemplo, yo vendo una computadora, pues yo puedo decirle que va a tener un mes de cobertura o el primer chequeo se lo vamos a hacer gratis, ¿verdad? Eso podría ser un valor agregado. O que probablemente le regalamos 5 domicilios, por ejemplo, si estoy vendiendo algo en particular, comida rápida, o le regalo un domicilio para no ponerme no abaratar tanto el servicio. Y entonces la persona va a entrar en una dinámica que va a decir, ok, estoy pagando lo mismo en esta empresa A que lo que voy a pagar en la empresa B, pero la empresa A me está dando algo más, ¿verdad? Ya cada quien como, digamos, emprendedor sabrá y conocerá a profundidad su producto, su estructura de costos también, y podrá ver qué es lo que puede dar de forma agregada. Hablamos también en la conveniencia, involucrar todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir un producto. Por ejemplo, hace 10 o 15 años uno se dirigía a una tienda de calzado, por ejemplo, y uno compraba un par de zapatos en $30. Y entonces uno creía que pagaba esos $30 y nada más, o sea, no pensaba en nada más, pero de pronto con esta evolución que los consumidores hemos tenido también, porque hemos evolucionado, de pronto yo voy a, imagínense que yo vivo en Apopa, por ejemplo, y voy a un lugar que han abierto ahí, que según sé, es una nueva plaza, y bueno, yo ahí voy a una tienda donde venden zapatos y los veo, me gustan,
pero cuando voy y me los mido ya no me quedan, ¿verdad? No me quedan, o me quedan muy grandes, me quedan muy chicos. Y le pregunto a la persona que, a la encargada de la tienda, que si no tienen un número, que se adapte a mi pie. Y me dice que no, que en esa tienda no, que donde lo tienen es, por ejemplo, en Metrocentro. Y entonces yo estoy como, wow, yo los quiero, o sea, me gusta. No hay otro par de zapatos que me guste como ese, pero me tengo que dirigir hacia otro centro comercial. Entonces, imagínense que yo ya hice el gasto, por ejemplo, que vaya yo en vehículo. Yo ya hice el gasto de combustible de dirigirme hacia esa tienda física. Luego pagué lo que uno paga por parqueo en cualquier centro comercial, solo para que me dijeran que no había. Entonces, ese ya es un costo realmente, ¿verdad? Un costo, podríamos llamarlo, si nos ponemos técnicos, y no sé si es el término correcto, pero un costo sumergido que yo no tenía pensado. Y de pronto tengo que dirigirme nuevamente a otro centro comercial para poder encontrar ese par de zapatos. Y tengo que volver a gastar en combustible, y tengo que volver a gastar en el tiquecito de parqueo, y tengo que gastar mi hora quizás de tiempo en un tráfico horrendo para poder llegar ahí. Entonces, la conveniencia se trata de que yo le evite todos esos costos y esas molestias al cliente. Si esta tienda, por ejemplo, me hubiese dicho, ¿sabe qué? No lo tenemos aquí, pero con ese número usted cancela en nuestra tienda en línea y nosotros se lo vamos a dejar en un periodo de 8 horas, por ejemplo. Me habrían resuelto tanto que yo no habría incurrido en más gastos que no fuera quizás la comisión de la transferencia o de lo que yo utilice la tarjeta. Pero ya yo me quedé tranquila y entonces el cliente va a preguntar, bueno, pero ¿y si no me queda? Tranquilo, dice la encargada de la tienda, que si no le queda, nosotros se lo cambiamos por un número que le quede. Y ahí me tienen contenta. Entonces, esa es la conveniencia, el poder ofrecerle una solución al cliente que sea funcional, que no incurra en más gastos, que no incurra en más gastos ni económicos ni de tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le puedo preguntar a Josué o a Ricardo cuánto vale una hora de su tiempo, ¿sí? Entonces, ese par de zapatos que valía $30, realmente no me va a costar $30, ¿sí? Si no me ofrecen una solución conveniente en esa tienda donde yo me acerqué, me va a costar por ahí como 40, 45. En todo lo que yo me trasladé hacia ese lugar, el tiempo que invertí para poder obtener ese par de zapatos que yo quería. Entonces, en el marketing convencional, eso hubiera valido cualquier cosa, ¿verdad? El zapato está allá y si lo quiere, bueno, y si no, pues ni modo. Pero en el marketing de conveniencia, perdón, el marketing digital que hoy por hoy vivimos, mientras más soluciones yo le ofrezca al cliente, es mucho de beneficio para la empresa. Entonces el cliente sabe que lo están entendiendo hasta cierto punto, sabe que lo están mimando y de pronto nos va a preferir y nos va a defender y se va a volver un promotor de la marca, que a final de cuentas, eso es lo que estamos buscando. Y la otra C que cambió, la C que sustituye la publicidad es la comunicación, ¿verdad? Que está orientada a la interacción de los consumidores que actualmente exigen atención 24/7 por las empresas que deben invertir, digamos, diferentes estrategias para que esta comunicación fluya. Ya lo hemos hablado ampliamente que no podemos dejar que pase mucho tiempo para contestarle a un cliente en cualquiera de los medios que solicite o por donde solicite la información. Y entonces la comunicación pues va más allá del tema de solo tener activas redes sociales y pagarle a alguien para que esté contestando mensajes. Es también tratar de humanizar la marca, tratar de que las personas sientan que al otro lado de la computadora o del celular o de la pantalla que ellos están mirando el mensaje, hay una persona que los está entendiendo, ¿sí? Hay una persona que dice, vamos a hacer lo posible, pero ese vamos a hacer lo posible, nosotros tenemos como personas que manejan esa área de una empresa, ser responsables y realmente llevar a cabo esa búsqueda, esa ayuda hacia las personas, porque si no,
Hemos hablado también de que son muy exigentes y en cualquier momento nos pueden armar cualquier tipo de cosas en nuestros puntos de contacto. Entonces, esa comunicación que tiene que fluir, que tiene que ser 24/7, que tiene que ser humanizada, tiene que ser una parte fundamental de nuestra estrategia. Y para eso, obviamente, nos podemos auxiliar en redes sociales. Ya habíamos hablado que nos podemos auxiliar en robots de mensajería, los chatbots, mensajes programados, etcétera. La cosa es mantener esa comunicación y mientras yo analizo otra cosa, el robot contesta, pero yo también tengo que estar revisando porque si hay algo de importancia lo tengo que tratar de forma diferente. Y entonces ya como viendo un panorama más amplio, más resumido de las cuatro C's del marketing, primero que nada con el cliente hay que ser empático, ¿verdad? Con la primera C que es cliente y ofrecerle soluciones a sus necesidades. Para esto podemos utilizar un mapa empático que nos ayuda muchísimo a saber qué es lo que piensa, qué es lo que le duele, que ya vamos a ver si nos da el tiempo, lo vemos ahora y si no lo vemos la próxima semana. Es algo rapidito. En cuanto al costo, pues el cliente decide si compra o no dependiendo del costo que le representa a él un producto. Acá no hay fórmulas mágicas, simplemente nos tenemos que poner en la piel del cliente, ¿verdad? Saber qué adolece, ponernos en su lugar y ofrecerle la mejor opción. Cuando hablamos de comunicación y conversación, pues son clave, ¿verdad? Y son el combustible también del marketing digital. Hay que humanizar la marca, hay que auxiliarnos en las redes sociales. Y con la conveniencia, pues la vida debe ser lo más fácil y rápida posible. Hay que tener respuestas rápidas, hay que solventar en el momento. Si es en una tienda física, por ejemplo, y si es en una tienda digital, en una tienda virtual, nosotros tenemos que tener procesos fáciles. Es decir, una persona va a estar en tu página web, en tu tienda en línea, máximo 2 minutos. Y si no ves soluciones, adiós, se fue. No va a estar tanto tiempo en ella. Entonces, nosotros tenemos que estar verificando que esos procesos realmente se estén cumpliendo, que la página cargue, que el método de pago realmente sea fácil de entender, cómo seguir los pasos y que no se tarde mucho, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que velar en nuestra estrategia digital a la hora de implementar el marketing mix de las 4 C's, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, ¿cuál es la importancia de estas 4 C's? Pues bueno, entender el comportamiento y los hábitos del cliente y cómo esto nos puede ayudar a vender más, a ser mejores en el área que somos y por supuesto posicionarnos en la mente del consumidor, ¿verdad? Entonces, por ahí va la clave de las 4 C's. No sé si les ha quedado claro, tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer, con gusto lo recibimos. Hola. Adelante. A mí me llama la atención esto porque hablaba como de la empatía, ¿verdad? Las 4C, entonces se me viene a la memoria cuando estuvimos en la cuarentena, nosotros que vendemos vitaminas y cosas para limpieza, y para nosotros fue una bendición realmente, o sea, el de haber tenido vitaminas para gente, porque la gente estaba preocupada por su salud. Entonces, fuimos empáticos y también en el sentido de darle opciones de cómo vitaminarse para fortalecer su sistema respiratorio, su sistema, todo su cuerpo, las defensas, ¿verdad? Entonces, también lo veo yo como la oportunidad que nosotros tuvimos para poder vender más. O sea, el ambiente se presentó y nosotros lo aprovechamos. Exacto, lo supieron manejar, ¿verdad? Se pusieron en la piel del cliente. Ajá. Entonces es como bien, es como también ver el ambiente y qué es lo que tengo yo que les puedo ofrecer para poder solucionar algún tipo de problema. Así, ¿verdad? Es. Como se basa en la empatía también. Correcto, bien dicho. Adelante. Muy bien, Norma. Adelante, Ricardo. Con respecto a lo que estaba diciendo ahí la compañera Norma, la empatía es ponerse en el lugar de las demás personas para sentirse como es. Pero
en algunas ocasiones cuesta. Por ejemplo, en el caso de nosotros, a veces tratamos, como decía Norma, ¿verdad? Es para tratar de solventar algunas situaciones que se den. En el caso de nosotros, a veces llega, mire, se están esperando bastante. Ya lo tenemos, ahí está la colita, ¿verdad? Para llevar un orden siempre, por esto de la pandemia y todo. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros vemos que tal vez andan con algún niño, ¿verdad? Cansado, o van precisos, o ellos nos explican la situación, entonces nosotros tratamos de despacharlo lo más rápido posible. Pero aquí donde le digo yo que a veces no se puede, porque como las demás personas están pendientes, a veces han dado una bravura que tienen preferencia, que aquí, que allá. Pero esa es la empatía. Pues entonces, al mismo tiempo, cuando se da eso, tratamos de ser empáticos con esas personas que se enojan, ¿verdad? Y le explicamos a veces las razones. Que entiendan, pues, ya es otro punto. Pero cuesta ser empático. Ahí, perdón, tal vez se me ocurre, ¿verdad? No sé si le ayuda a poner algún rótulo que diga que se le da prioridad a mujeres embarazadas y con niños. Y así que no se le enojen los demás. Sí, pues, gracias. ¿Cierto? Sí, también puede abrir la puerta para un nuevo empleo, para una mujer que esté embarazada, traer pupusas ahí para que no haga la fila. Con ese letrero. O alguien con un impedimento que, como los discapacitados, tal vez, no sé. Sí, realmente, eso ayudaría mucho. A veces cuesta, como dice Ricardo, más que todo en temas de comida, la gente es bien exigente porque pues no queremos esperar mucho. Ahí quizás, aparte de lo que dice Norma, que ayudaría mucho con el tema de los letreros, a veces es concientizar un poco al resto de la población, pero también es que todo el equipo de trabajo lo haga de esa manera, ¿verdad? Que lo entienda. Por ejemplo, si llega una persona así, que está embarazada, ¿verdad? Y todas las cosas. Entonces, de pronto la persona que esté ahí al frente y la que le toque, usted le puede decir de buena manera, fíjese que viene esta persona así, ¿será que usted nos da permiso de darle las pupusas a ella antes? O sea, es pedirle permiso, ¿verdad? Porque era su turno. Entonces, eso también humaniza bastante a la persona y a veces les da pena decir que no. Es bien raro que alguien le vaya a decir que no. No, no quiero. Entonces ya es como que le tiro la responsabilidad al cliente y si él no quiere, pues usted le dice a la señora, bueno, vamos a esperar que alguien sí le dé espacio. Uh-huh. Pero ahí no se mete en problema en ninguno de los lados, ¿verdad? Entonces uh-huh. eso también podría ayudarles. Pero con lo de la empatía, no es simplemente que a lo mejor el caso, como dice Ricardo, ese es un ejemplo, sino que también el tema es de que, por ejemplo, la empatía con los procesos, ¿verdad? Con los procesos mismos. No solamente en ese caso, sino que yo, por ejemplo, me voy a poner en el zapato del cliente y decir, bueno, vamos a hacer una prueba, yo vengo de cliente, hoy hay 10 personas esperando, ¿verdad? Y comenzamos. Y usted va en el décimo lugar y usted va contando el tiempo, cuánto se tardan, puede contratar a alguien como para cliente oculto para que le dé esos reportes, cómo lo trataron, cómo estuvo el producto, etcétera. Entonces va midiendo ciertas cosas usted, ciertos tiempos que va a mejorar, ¿verdad? Si tenemos 10 clientes que nos pidieron cierta cantidad y se tardó una hora, no sé cuál será el promedio, pero supongamos que una hora excede el promedio que se hubiese tardado con esos 10 personas antes de que llegase ese cliente. Entonces, ahí es donde yo me pongo en los zapatos del cliente. O sea, yo voy urgido. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar eso? O sea, aumentamos una persona más que esté ayudando a hacer pupusitas o que esté haciendo la preparación como tal para que la otra persona solo esté echándolas y otra persona sacándolas. Entonces, ver, miren, en el marketing, sea digital o sea convencional, medir, medir, medir es una regla a seguir, ¿verdad? O sea, lo que a usted ya le funciona está bien, pero no por eso lo va a dejar de medir y lo va a dejar de observar, porque así es como usted va a mejorar esos procesos. Entonces, ahí es donde usted se pone en los zapatos del cliente, ¿verdad? Usted ya detectó que ese es el mayor inconveniente que puede llegar a tener, la espera. ¿Cómo hacemos que esa espera sea o más amena porque no la podemos cambiar o hacemos cambios en el proceso para que sea más rápido y de paso vamos y hacemos la conveniencia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser para que sea más amena? Bueno, ofrecerle, estamos un poquito retrasados, pero bueno, acá hay chocolate caliente, por ejemplo, acá hay fresco, por ejemplo, ¿verdad? Acá hay unas tarjetitas de cliente frecuente que si usted llena 10,
yo le voy a dar $2 de pupusa gratis en su siguiente compra, por ejemplo. Y entonces usted, y con el carisma que usted tiene, yo no dudo que le va a ser fácil a implementar ese tipo de cosas, porque usted lo tiene, pero ese carisma que usted tiene, se lo tiene que trasladar a todo su equipo de trabajo, ¿verdad? Porque, porque si no van a decir, Ricardo es súper amable, pero la persona que echa las pupusas casi me echa la pupusa en la cara, en el buen sentido de la palabra. Entonces, tiene que usted trasladarle su empatía al resto de su equipo para que pueda sacar y pueda llevar a buen puerto. Porque sí, yo entiendo eso, que en el tema de la comida, la espera es una cosa, es bien matado, ¿verdad? Y cuesta salir con la gente a tiempo. La otra cosa que se puede cubrir es, acaba de llegar una persona, hay 10 esperando, tenemos un promedio de 40 minutos en espera. Si gusta, las espera acá, o le paso el pedido y se las mandamos a su casa, si está en un rango cercano, ¿verdad? Y puede ir a hacer otras cosas, ¿verdad? Usted decidirá, o le servimos ya la bebida, y qué sé yo, ¿verdad? Le ofrecemos de cortesía, si está súper reventado el lugar, le ofrecemos de cortesía esta bebida para toda su familia, etcétera. Opciones habrán, ahí usted tiene que estudiar. Sí, porque a veces sucede que de repente, o sea, no todos los días tenemos los mismos empleados porque no da, ¿verdad? Hoy más con las lluvias, que antes era escaso que aquí en San Miguel lloviera, pero hoy sí, de hecho ahorita está lloviendo. Entonces, no se vende. Afecta grandemente. Entonces, los fines de semana sí tenemos más empleados. Uh-huh. Aún cuando teniendo más, de repente como que la gente se pone de acuerdo y llega todo al mismo tiempo y también se molestan a veces por los domicilios, llaman por teléfono, o sea, le damos prioridad al orden, ¿verdad? Entonces, cuando la gente llega y dice, mira, un pedido aquí está. Entonces, la gente que no sabe piensa que le estamos despachando antes a ellos que a los que están ahí ya esperando, pues, pero no saben sí. Que han tenido un tiempo también que han llamado y han esperado. Hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, se me ocurre otra cosa, con el tema de los domicilios siempre es un problema, el tiempo de espera, pero usted puede hacer este ajuste. Cuando usted le hacen el pedido, llega la orden, ¿verdad? Usted toma el pedido a tal hora y usted le dice en 30 minutos, por ejemplo, va a tener el pedido en su casa. Ahora, ¿qué pasa si se retrasaron? Si se les acabó el maíz, la masa, si se les acabó otro ingrediente. Eso genera minutos de retraso. Entonces, usted lo que puede hacer, inmediatamente toma su WhatsApp y empieza. Buenas tardes, fulanito de tal, fíjese que tuvimos un inconveniente con el maíz, nos retrasamos un par de minutos, su orden va a llegar 2 minutos con retraso, pero ya está en la plancha, por ejemplo, la pupusa, ¿verdad? Ahora, si yo voy a entregar un pedido a alguien que acaba de llegar, puede cantarlo o decirlo en voz alta, señor fulanito de tal, su pedido, que hizo el pedido a las 8:00, son las 8:30, aquí está su pedido entregado, ¿verdad? 30 minutos cumplidos de espera. Entonces la gente ya va escuchando, pero viste, tenía 30 minutos de haberlo pedido, entonces ya, ¿verdad? Como que vamos apaciguando las aguas con esas cosas. Entonces, son detallitos que poco a poco uno los va madurando y es así. Entonces, en este marketing que se centra en el cliente, antes, hace 10, 15 o 20 años, esto ni siquiera hubiera pasado, o sea, este consejo estaba de más, o sea, hubiese dicho, hay que esperar y si no que se vaya para otro lado, pero ahora no, la competencia es tan grande y queremos tener a esos clientes, queremos tenerlos siempre, entonces por eso es que tenemos que hasta cierto punto chinchinearlo, ¿verdad? Pero nosotros podemos poner las reglas de una manera que ellos ni siquiera se dan cuenta, pero tenemos que ser sutiles y tenemos que conocerlos bien para poder lograr eso, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, excelente y a la orden. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Por mí seguíamos hablando aquí hasta el amanecer, pero de modo, ¿verdad? Algunos tenemos que ir a trabajar. Un gusto nuevamente que se hayan conectado. Mire, ya se nos fue la semana. Eso fue súper rápido, ¿verdad? Espero que haya sido de provecho todo lo que hemos estudiado en estos días y la otra semana vamos con más temas, ¿verdad? Ok. Excelente, uh-huh. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Okay. Descansen mucho. Buenas noches. Buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Profe. Adelante. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No sé si tienen ustedes grupo. ¿Cómo no? Hay un, entiendo yo, al correo no le llegó un mensajito.
con diferentes enlaces. Si no, ¿sabe qué? Hágame un favor. Ajá. Escríbame su número de teléfono. O más bien, le voy a escribir yo el mío ahorita en el chat. Vaya. Para que me envíe usted su número. Y tampoco me aparece. Entonces. En el grupo no aparece. Y ya dejó tarea o algo así, porque yo escuché la primera clase que dijo que iba a dejar unas actividades. Sí, de hecho, a mañana viernes a la medianoche tenemos que haber completado 3 laboratorios que se encuentran en la plataforma. Tranquila, no son cosas del otro mundo, o sea, yo considero que las pueden hacer el día de mañana, ¿verdad? Entonces revisen bien la plataforma. Ajá. Revisen bien la plataforma, ahí están esos laboratorios, son cortos. La plataforma sí la tengo. Usted sí pudo entrar ya a la plataforma. Pero el grupo de WhatsApp no estoy. Va, ok, ¿y usted, sí, Mayra? Sí. Yo no sé. No, yo no tengo correo de ninguna plataforma. Va, entonces vamos a solventar aquí eso. Sí lo mandaron en el grupo. Pero yo no sé por qué no me aparecen los chats de ustedes. Está como raro. Vamos a revisar eso. Entonces, les voy a poner mi número ahorita en el chat. Cópienlo y me mandan ustedes sus datos a mí y yo se los voy a hacer llegar al área encargada para que las ingresen nuevamente, ¿verdad? Vaya, está bien. Vaya. Miren si ya les aparece. Y ahí lo copian. Sí. 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 Me avisan cuando lo copian. Sí, ya. ¿Lo copiaron? Ya. Sí, ya. Justo. Va. Entonces, gracias. A la orden. Que tengan buena noche. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, adiós.